Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana con la mejor información. En Guanajuato, ante los nuevos 651 nuevos casos confirmados contagiados de coronavirus, se tienen un total de 3.995 activos, es decir, que pueden propagar el virus. De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Salud de Guanajuato, estos nuevos casos identificados se concentran en los municipios con mayor población como León, Irapuato y Celaya. Sin embargo, los municipios considerados turísticos también registran un mayor número de casos como Guanajuato Capital, que confirmó 48 nuevos pacientes, y San Miguel de Allende con 35. En el acumulado suman 147.414 casos de COVID, de los cuales 130.332 son pacientes recuperados, pero se mantienen 1.157 en investigación. Por otro lado, las defunciones reportadas en las últimas horas fueron 12 en 9 municipios. Entre las víctimas se encuentra una joven de 29 años, originaria de León, que no tenía vacuna y presentaba una enfermedad previa a contagiarse. El municipio de León recibió un expediente con 3 acciones por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el cual refiere a una queja en contra del director operativo de la Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad, Juan Pedro González. Esta mañana, durante la Comisión de Derechos Humanos, se indicó que este expediente corresponde al periodo del 25 de junio al 20 de agosto del 2021. El quejoso refiere vulneración al derecho al trato digno en la actividad remunerada y seguridad jurídica, tanto por Juan Pedro González como de la jefa delegacional de San Miguel, Gabriela Calderas, y de la subdelegada Yolanda Monreal. Por lo anterior, se resolvió que la autoridad deberá velar por la permanencia laboral del quejoso. Desde el 10 de octubre del 2015 al 20 de agosto de 2021, se han emitido 219 recomendaciones, de las cuales 196 ya fueron aceptadas y cumplidas, y aún hay 23 pendientes de cumplimiento. A pesar de que en Guanajuato capital se registra un repunte de contagios de COVID-19, sería muy difícil que los eventos masivos que se tienen programados para próximas fechas, como el Festival Internacional Cervantino, se frenen, pues sería un desastre para la economía de los guanajuatenses. Así lo reconoció el titular de la Jurisdicción Sanitaria 1, Juan Carlos González Araiza. En entrevista recordó que cuando la pandemia obligó al encierro y la restricción de actividades, la economía sufrió en Guanajuato, por lo que enfrentarse una vez más a una situación similar afectaría de manera importante. Consideró que los eventos masivos que ya se tienen pactados sí pueden realizarse siempre y cuando se cumpla con las medidas de prevención contra el coronavirus y no se baje la guardia. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informados en nuestro portal y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.